de YouTube, ¿cómo están? Soy Iris Gómez y este es un video más de manualidades. Ya comenzamos con la temporada navideña, una de mis temporadas favoritas después de San Valentín. Así que bueno, vamos a comenzar con varias ideas para decorar y también para hacer en nuestro Photoshop hermoso. Este es el primer tutorial. Son flores navideñas muy facilísimas de hacer, se adaptan completamente a tu imaginación y a tu creatividad. Y lo mejor de todo es que algunos de los materiales que vamos a ocupar son materiales que podemos encontrar en casita o bien materiales reciclados. Así que vamos a ver cómo se hace. Para hacer estas flores navideñas, los materiales que necesitas son los siguientes. Rollos de papel de baño. De preferencia, fíjate que los rollos de papel de baño sean un poco duritos, porque cuando son duritos, las capas de pintura no hacen tanto daño al rollito y eso evita que se rompa o que se aguade demasiado. Hilo plateado o dorado. Eso es como los hilos que utilizan para colgar las esferitas. Lo puedes encontrar en las mercerías de una forma muy económica. Aproximadamente 2 pesitos mexicanos te vale este rollito. Este yo lo compré así. Vas a necesitar una brocha, así como pintura de tu preferencia, del color que más te guste. Pueden ser rojas para las nochebuenas o pueden ser doradas, plateadas, según el color de tu preferencia. Necesitarás silicón o resistol, según lo que tengas en casita. Y como punto opcional, esto va a ser una recomendación que te voy a dar muy personal, puedes utilizar Nescafé y agua junto con estos trastecitos que sería una cuchara y un bol donde puedas mezclar todos los ingredientes, pero eso es muy opcional, es como un bonus para darle tanto un aroma muy delicioso a tus flores como un color un poquito más duradero y más brillante y hermoso por acá. Es opcional, pero esto no lo puedes hacer o lo puedes hacer bien según como a ti te guste. Para hacer estas flores navideñas, lo primero que necesitas es tomar tus rollitos de papel de baño y aplastarlos de esta forma. Lo vas a aplastar y una vez que lo tengas aplastadito, vas a medir cuánto mide. En mi caso, el mío mide como 9 centímetros aproximadamente. Ahora lo único que tienes que hacer es dividir 5 pétalos entre la cantidad que mida tu tubito. En mi caso, como mide 9 centímetros, voy a dividir 9 entre de 5 y eso me da como de 1.8, así me lo saqué mentalmente. Nada, no es cierto, lo saqué con la calculadora antes, pero ya hice las divisiones, los marco con un lapicito y con unas tijeras los voy a recortar. Ten mucho cuidado porque si está un poquito grueso el tubito, vas a tardar un poquito y ya se te pueden doler tus manitas. Pero tú ve cortando uno, por uno y ve descansando para que no te duelan tus manos. Una vez que tengas recortado esto, vas a tomar tu botecito de silicón o tu bote de resistol, que yo siempre les recomiendo resistol líquido, muchísimo mejor y más rápido. Vas a vaciarlo en las esquinitas de aquí, donde quede en la puntita y un poquito abarcando el otro espacio que sigue de tu florecita, de tu petalito, que estos van a ser los pétalos. Entonces vamos a pegar una por una hasta poder juntar los pétalos. Tal vez te queden muy pegadas, pero conforme vayas metiendo todos los pétalos de tu florecita, se va a ir haciendo un poquito más grande hasta quedar un huequecito. Cuando tengas ese huequecito, puedes meterle un poquito de silicón o un poquito de resistol para que quede bien asegurado. Aquí tú puedes meterle una bolita o algún tipo de cosita para que se vea que es como tu centro de tu flor. En mi caso lo quise dejar así porque dije cholo, a lo cholo, ¿verdad? Pero se ve muy elegante de todas maneras. Vamos a hacerla a un lado y vamos a esperar a que se seque bien el silicón o el resistol o lo que tú hayas utilizado para pegar. Como dije, esto que voy a hacer va a ser muy opcional, pero es un toque muy elegante y muy bonito a nuestra flor, aparte de que le da un olor divino. Vas a agarrar un vasito o un bolsito que tengas por ahí. Bol. Vas a tomar una cucharita y vas a ponerle un poquito de agua y un poquito de Nescafé. Vas a mezclarlo muy bien y si está a tu consideración, ponle un poquito de resistol para que la mezcla quede un poquito espesa, no tan aguada. Vas a mezclarlo muy bien con tu brochita y vas a dejarlo a un costadito y vas a ver que te va a llegar el olor al Nescafé bien rico, pero lo vas a poner a un lado. Esto es opcional, sigo insistiendo, no es necesario que lo hagan. Una vez que se seque completamente tu florecita, la vas a tomar y la vas a pintar por todos los lados posibles, incluyendo la parte de adentro. En mi caso, la parte de adentro me va a costar un poquito más de trabajo de pintar porque es blanca. Pero por lo regular, la de todos los tubos de papel de baño son de color cafecita como el exterior. Una vez que se seque, dale las capas necesarias de pintura para que no se note que era un tubito de papel de baño. Ya que lo tengas bien seco y todo bien precioso, vas a tomar este pedacito de hilo, ya sea dorado o plateado, el color que tú hayas conseguido.
No importa, pero es como delgadito. Es brillosito y luego lo vas a distinguir cuando lo veas. O cualquier tipo de hilo, eso no importa. Esto es como una decoración extra. Es para sostener nuestra florecita. Lo vas a amarrar según sea el tamaño de tu colgadijo que vayas a hacer. Por ejemplo, si lo vas a poner en tu pino, puedes hacerlo muy pequeño para que quede al ras de tu ramita. Si lo vas a colgar en tu casa, puedes hacerlo un poquito más grande para que se vea como cuelga. Vas a ponerle un poco de silicón por debajo de nuestro pétalo y vas a pasar ahí nuestro listón para que quede pegada toda la línea. En la parte de arriba vas a hacer un pequeño nudito o con dos vueltecitas y le vas a poner también una gotita de silicón para que se haga como una pequeña bolita de silicón alrededor de tu nudo y no se desprenda tan rápidamente. Y listo, ya lo tienes. Esto, como dije, era opcional. Cuando tengas tu mezclita de Nescafé un poquito reposada, vuelves a mezclar un poquito bien con tu brocha y vas a pasarle algunas pinceladitas sobre la pintura que tú ya hayas hecho. En mi caso, como mi pintura fue doradita, esto le da un efecto como que más oscurito y claro, como que le da más brillo a la situación y le da un efecto como si fuera maderita. Si lo quieres pintar solamente con el puro Nescafé, está muy bien y se va a ver como un efecto de madera. Solo que pídele permiso a tu mamá antes de utilizar el Nescafé, porque luego las mamás se enojan. Así que pidan permiso a sus mamis o compren un Nescafé aparte. Y listo, lo de Nescafé es opcional como lo vengo diciendo, sin embargo pueden hacerlo, queda muy bien y le da un olor. El olor no dura bastante, no se crean que les va a durar toda la vida y de aquí al otro año, pero sí le da un bonito aroma a tu casa en estas navidades, o al menos para que lo pongas el día 24, va a ser divinísimo esto. Y bueno, puedes hacer varios y colgarlas en tu pino, si es que tú tienes un pino enorme, puedes colgarlas perfectamente, o puedes colgarlas como adorno en la parte de afuera de tu casa o dentro de tu habitación. Se ven muy bonitas, son muy fáciles de hacer y muy elegantes. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Si te gustó, dale una manita arriba, coméntame qué te pareció, dale favoritos para futuras referencias. Yo soy Iris Gómez, felices fiestas y nos vemos en otro video más. Así que besitos para todos, lávenselo y cuídenselo. Goodbye. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad.